Buenas tardes, audiencia de Mundo Hispánico. Lo que estamos viendo ahorita en pantalla son imágenes del presidente Donald Trump, de sus mensajes en Twitter, de lo que ha pasado esta semana dentro de la Casa Blanca en cuanto a DACA y en cuanto a muchas otras declaraciones controversiales que ha dado el presidente. Bienvenidos una vez más a este Facebook Live de Mundo Hispánico. Gracias por estar siempre pendientes de la información que transmitimos a través de este canal. Los invito a que se queden con nosotros porque en unos minutos les haremos un resumen de todo lo que ha pasado desde anoche en la Casa Blanca y de lo que se espera en cuanto a DACA, que es el tema ahorita de la discordia. Usted se preguntará, bueno, Trump lleva un año haciendo noticias, pero las fuertes declaraciones que dio el presidente anoche, pues desilusionó a muchos anoche, mucha gente se fue a dormir con un amargo sabor de boca y muchos despertaron esta mañana, el mundo despertó indignado, ya que anoche el presidente Donald Trump dijo que El Salvador, Haití y los países africanos, abro comillas, eran países de mierda, cierro comillas. Jamás me imaginé que tenía que decir esto en cámaras, pero eso es lo que dijo el presidente. Esto sucedió en la Casa Blanca durante una reunión del presidente con senadores en la que se esperaba llegar o negociar un acuerdo sobre DACA. En la reunión, el presidente preguntó, ¿para qué queremos a haitianos aquí? ¿Para qué queremos a la gente de África aquí? Las reacciones obviamente no se hicieron esperar. Líderes de todo el mundo empezaron a tuitear diferentes tipos de mensajes, señalando obviamente su rechazo a la forma como el presidente se refirió a las personas de estos países. Ya tenemos algunas de las reacciones en cámara. Estamos leyendo ahorita el tweet de Laurent Lamothe y él dice, shame on Trump, qué lástima, presidente, qué vergüenza. El mundo está atestiguando lo que hoy, lo que dice un shithole nations, o sea, unas naciones de mierda, lo que dijo exactamente el presidente. Es totalmente inaceptable, es totalmente inaceptable. Esto es una muestra de la falta de respeto y de la ignorancia, como nunca se había visto en la historia de los Estados Unidos. Suficiente, presidente, esto es suficiente. Esto dice Lauren DeMore. Seguimos con otros tweets de también líderes en todo el mundo. Vicente Fox, expresidente de Estados Unidos. De México, perdón, de los Estados Unidos mexicanos, expresidente de México, dice, Donald Trump, tu boca es la que está realmente llena de todo ese desperdicio del mundo. Está llena de mierda, exactamente, es la traducción literal de lo que tuiteó Vicente Fox. ¿Con qué autoridad te proclamas? Dice, with what authority do you proclaim who's welcome? ¿Con qué autoridad proclamas quién es bienvenido a América y quién no? América está construido en la diversidad. ¿Ya se te olvidó que tienes historia de inmigrante, Donald? Le preguntó Vicente Fox anoche al presidente Donald Trump en la tarde de ayer, después de que se supieron estas reacciones. Continuamos con más reacciones en Twitter de James Comey, el ex director del FBI. Esto es bien interesante porque él, parte de su tweet, pues publicó una frase que está grabada en la Estatua de la Libertad. Y dice así, la grandeza y verdadero genio de este país radica en su diversidad. Es parte de este poema que se llama El Nuevo Coloso, que está grabado en la Estatua de la Libertad, que se ve como un símbolo que le da la bienvenida a los inmigrantes de los Estados Unidos. Esto tuiteó el exdirector del FBI, James Comey. Hay más reacciones también. Me parece que tenemos ahí lo que dijo la hija de Hillary Clinton. Vamos a ver si nuestros productores nos ponen. Chelsea Clinton dijo, señor presidente, los inmigrantes de El Salvador, Haití y de 54 países en África han ayudado a help build our, your buildings. Oh, le está diciendo que le ayudaron a él a construir sus edificios. Es un hecho que ellos también ayudaron a construir nuestro país. Eso dijo Chelsea Clinton en Twitter. Y bueno, hay demasiadas reacciones. Tenemos también reacciones del gobernador de la Florida. Y bueno, aquí nos regresamos a los Twitters. Donde Donald Trump, después de que pasó todo este fiasco, se retracta y dice que yo nunca dije, hablé o nunca dije con términos derogativos sobre los haitianos. Y obviamente es un país, afirma que es un país pobre y un país con problema, pero nunca dijo que los iba a sacar. Dice que esto es un invento de los demócratas
y que él tiene una relación impresionante con las personas de Haití. Bueno, esto es totalmente lo que él dijo y ya sabemos que no es verdad. Precisamente esta mañana él se retracta y más adelante tenemos información de quién fue quien escuchó lo que dijo el presidente. Ahorita estamos viendo un mapa que nos llamó mucho la atención mostrárselos a ustedes porque es el mapa del mundo de acuerdo a Donald Trump. Esto lo tuiteó Ian Bremmer y más o menos estamos viendo, a ver, el Estados Unidos dice first, es el primer país, después viene Wall Builders, sería México, third, Sudamérica. Si ven a su izquierda pueden ver donde dice SHIT-HOL, bueno, eso es África, como él se dirigió hacia ese personas desde todo el continente, más bien. Y más arriba estamos viendo a Noruega, dice Norway, en un circulito amarillo, porque también el presidente dijo, ¿cómo los noruegos no vienen a Estados Unidos? ¿Cómo ellos no son los que emigran? A ellos sí les dio la bienvenida. En fin, quisimos mostrarle un poquito de la sátira que se comparte en redes sociales. Pero para hablar sobre todas estas reacciones que está generando este mensaje tan controversial y tan inaceptable, tenemos a nuestra reportera Tamara Mino, quien hoy en Orlando pudo hablar con el gobernador de Puerto Rico y el gobernador de la Florida, quienes también reaccionaron hacia los comentarios inaceptables del presidente Trump. Escuchemos. Así es, Judith. Me encuentro desde la alcaldía de la ciudad de Orlando, en donde en este momento el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, se encuentra reunido con el alcalde de esta ciudad y quien en horas de la mañana visitó la ciudad de Kissimmee, en donde junto al gobernador del estado de Florida, Rick Scott, ambos reaccionaron ante los comentarios emitidos por el presidente Donald Trump. Veamos. Está muy equivocado y estoy totalmente en desacuerdo. Piensa en la Florida, por ejemplo. En el estado se hablan 250 idiomas y tenemos gente que viene de todas partes del mundo. Nuestra economía es fuerte gracias a la diversidad. Y yo haré todo lo que pueda para que la gente se sienta bienvenida en nuestro estado. I completely reject that motion. I think it is an SHITTY comment. It is completely unacceptable. And you know, I do hope, and I still find the hope that you know, it is rejected that this was actually said, because it is surreal at this juncture to imagine that this was said by the presidency. The United States is the greatest nation in the world, and we need to act like it. We need to act like it in the way we speak, and we need to act like it in the way we act. Asimismo, el gobernador de Puerto Rico planteó una nueva estrategia para los puertorriqueños que residen en este país. Vamos a organizar ahora. Aquí ustedes vieron representación de todos los partidos. Vamos a organizar, vamos a hacer un compromiso que esto es Puerto Rico primero y la comunidad primero, y que a lo largo del camino nosotros vamos a determinar quiénes fueron los amigos de Puerto Rico por sus acciones y quiénes fueron los que se opusieron a Puerto Rico. Vamos a hacer campaña a favor de los que sean amigos de Puerto Rico, vamos a hacer campaña en contra de los que se hayan opuesto y los que hayan puesto provisiones en contra de Puerto Rico. Bien sencillo. ¿Cuál va a ser el resultado? Yo visualizo, ¿verdad? Y aquí hay muchos actores. Pero si podemos demostrar que Puerto Rico y que los puertorriqueños, número uno, aumentamos en participación de electores, y número dos, que influimos, que potencialmente cambiamos la dirección de algunas carreras, pues ¿saben qué? Después de noviembre del 2018, van a pensarlo dos veces los congresistas. En olvidarse de los asuntos de Puerto Rico. Y eso es lo que se trata. Tener mollero político, organización para responder para los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico, pero también para los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos. Así es, Judith. Me encuentro desde la alcaldía de la ciudad de Orlando, en donde en este momento el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Ok, hubo por ahí. Apretaron un botón que no era y salió Tamara de nuevo. Gracias, Tamara, por este reporte. Y bueno, es importante que sigamos la trama de lo que pasó. Esta mañana el presidente dijo, ok, estoy de acuerdo, sí dije algo, pero no fue tan mal. Exactamente lo que dijo fue no haber usado lenguaje fuerte,
pero negó haber ofendido a los inmigrantes de países africanos. Sin embargo, los comentarios del presidente Trump anoche en la Casa Blanca, la tarde de ayer, fueron escuchados por Dick Durbin, el senador demócrata, quien desmintió al presidente y dijo exactamente esto. El presidente comenzó a tuitear esta mañana negando haber usado esas palabras. No es cierto, dijo Durbin. Él dijo esas cosas llenas de odio y las dijo repetidamente. Señaló esto en declaraciones a los medios Durbin, quien este jueves se encontraba en la reunión. Esto fue, obviamente, ayer jueves estaba él. Trump dice ahora que el acuerdo bipartidista que le presentaron anoche los senadores es un gran paso hacia atrás. Y agregó, esto fue lo que dijo, debido a que los demócratas no están interesados en la vida y la seguridad, ahora DACA ha tomado un gran paso hacia atrás. Y para analizar lo que se refiere esto de un paso hacia atrás, se encuentran conmigo el abogado Julio Moreno. Julio, qué gusto tenerte conmigo, con nosotros aquí en nuestra audiencia. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Y el activista Rigo Rivera. Hola, Rigo, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Vamos a pedirle a Rigo que hable un poquito más fuerte para que te escuche toda nuestra audiencia. Ustedes son parte, protagonistas muy, muy, muy cercanos al movimiento DACA. Rigo, tú has estado por ya un par de años como activista en las protestas, en las marchas, se has dejado arrestar, vas a Washington la próxima semana. Abogado, usted lleva varios casos de DACA. ¿Cómo leen ustedes este mensaje del presidente donde ahora dice que trata de lavarse las manos de lo que dijo anoche y ahora dice que entonces el DACA es un paso para atrás? ¿Qué podemos esperar? Sí, es increíble para mí lo que ha pasado esta semana. Hemos visto que el miércoles parecía que estaban cerca de llegar a algún tipo de acuerdo con el DACA. Después hace este comentario que es racista y ahorita dice que estamos lejos de cualquier tipo de acuerdo con el DACA. Es un presidente que ya en realidad no me sorprende mucho lo que él dice, lo que pasa. Cada día es algo nuevo y hemos visto, es triste lo que está pasando con la presidencia. Tenemos personas que son haitianos, afroamericanos, sirviendo en el ejército de nosotros. Que el presidente de Estados Unidos diga un comentario como el que dijo anoche, es algo que es un día muy triste en la historia de Estados Unidos. Exactamente, estamos de acuerdo con tu comentario. Rigo, tú que estás allá afuera en las calles, que tienes amigos que son dreamers, que te ha tocado vivir todo este activismo, ¿qué se vive allá afuera? ¿Cuál es el espíritu de los DACA en este momento? Bueno, lo que estamos viviendo ahora es mucha preocupación por lo que está pasando con la Casa Blanca, con el presidente y con los senadores, de que no han llegado a un acuerdo aún de lo que el presidente va a firmar. Entonces estamos muy preocupados porque muchos de nosotros se nos está venciendo los permisos ya en estos días. Algunos tienen días que ya se les venció. Entonces corren un gran peligro de que algún día puedan ser arrestados por cualquier cosa y puedan terminar en manos de inmigración y deportados a sus países. Entonces ahora los Dreamers estamos realmente preocupados porque es lo que va a pasar. Si el presidente dice que ha dado un paso atrás las negociaciones, entonces eso es, a nosotros nos preocupa muchísimo. Están preocupados y tienen toda la razón de estarlo. Esto del DACA, si pueden salir, si no pueden salir, si pueden renovar, si no se puede renovar. Hay muchas preguntas en la comunidad. Durante la semana las hemos estado contestando con varios expertos, pero hoy extendemos la oportunidad para que ustedes nos manden sus preguntas y el abogado nos pueda explicar de nuevo cualquier duda que tengan. Para eso estamos el día de hoy. Abogado, este miércoles se dio el anuncio de que una corte federal había negado la propuesta de Trump de parar completamente el DACA. Eso trajo hasta cierto punto una esperanza, pero la realidad es completamente diferente. ¿De qué se trató? Sí, o sea, básicamente un juez en California dijo que quería parar el proceso de cancelar el DACA que había hecho la administración en septiembre. Y básicamente decía que quería que aceptaran de nuevo renovaciones. El problema de eso es que USCIS, el sistema de inmigración, el Departamento de Inmigración, no ha dicho si van a seguir las instrucciones de este juez, qué forma van a hacer, si van a aceptar renovaciones o no. Y hay muchas personas que tienen DACA que se va a expirar en los próximos 5 meses, que tienen, no saben qué es lo que va a pasar, si pueden hacer la aplicación o no. La instrucción que le estamos dando a la gente ahorita es que todavía no manden ninguna renovación, ya que no tenemos los pasos claros sobre lo que va a pasar y no queremos que pierdan su dinero al mandar una aplicación que no van a aceptar. Entonces, por estos días estamos pendientes a ver qué deciden hacer ellos, si van a cumplir con las instrucciones del juez
o si no lo van a hacer, van a meter una apelación a esa decisión, intentar conseguir un bloqueo de la decisión del juez. Pero estamos, tenemos una incertidumbre muy grande y mucha gente que no saben exactamente lo que tienen que hacer. Vamos a leer algunos de los comentarios de todos ustedes que ya están conectados. Dice Vilmari Morales, estoy muy enojada con todo esto. Feliciano Barraza, no toman en cuenta a los demás, hay gente con familias que tampoco tienen papeles, toman en cuenta también esto, nomás los estudiantes. Tiene razón, DACA ahorita es parte de la negociación, es parte de la política, está en las noticias. Sin embargo, si tienen preguntas de inmigración de otros temas, estamos hoy también abiertos para contestarlas. ¿No es así, abogado? Sí, así es. Y la razón que el DACA este es el tema del día es porque ahorita se expiran estos permisos empezando el 5 de marzo. Miles de jóvenes van a perder su protección. Entonces, por eso es que estamos hablando de esto, pero al mismo tiempo estamos hablando de defensas contra deportación. Los del TPS, tenemos noticias esta semana también. Y tenemos que ver qué otras formas podemos pelear contra la deportación. Las preguntas son López, mi sobrino tiene DACA y quiero saber si puede renovar. No, ahorita mismo no se puede renovar ningún permiso DACA hasta que tengamos instrucciones más claras sobre lo que se puede hacer. Correcto. Rigo, tú tienes planes la próxima semana de ir a Washington. ¿Por qué no nos adelantas un poquito de lo que se tiene planeado en cuanto a todo el activismo que están realizando los DACA en todo el país? Sí, el presidente dio una fecha límite de marzo 5 para que llegara a su escritorio un proyecto de ley para que lo pueda firmar. Entonces lo que nosotros vamos a hacer esta próxima semana, vamos a hacer desobediencias civiles en oficinas de senadores. ¿Desobediencia civil? Sí. Tú ya fuiste parte de eso, ya te dejaste arrestar. ¿Lo vas a volver a hacer? No sé, todavía no sé, pero hay muchos jóvenes de que lo van a hacer porque en realidad esto es algo que a ellos les afecta muchísimo y vamos a presionar a los senadores de que para el enero 19 de esta semana, se ha aprobado algo en el presupuesto para el gobierno. Entonces vamos a presionar de que no sea para marzo 5 porque ya muchos están perdiendo sus permisos. Y para que algo se firme para marzo 5, eso va a tomar meses para que Migración dé las aplicaciones y empiece el programa. Y para ese entonces va a haber muchas personas sin estatus. Sin estatus. Sí. Esta semana nos visitó también otro abogado de inmigración, donde él hizo la recomendación de que las personas empezaran a llamar a sus senadores y a sus representantes estatales y les pidiera que aprobaran un Dream Act, o que estuvieran a favor del DACA. ¿Cuál es su opinión al respecto, abogado? No, definitivamente. ¿Cree que hay que llamar? Definitivamente, todo el mundo debe estar llamando ahorita mismo a sus senadores, legisladores que están en Washington D.C., a presionarlos a que tomen una decisión con el DACA y lo incluyan en este plan, que tienen que hacerlo antes del próximo viernes. Ahí también están diciendo, hay rumores que ciertos demócratas, que son el partido que supuestamente favorece a los inmigrantes, que dicen que van a llegar a otro acuerdo para extender esto sin ningún acuerdo en el DACA por unas semanas, que no queremos que hagan eso, queremos que presionen a los republicanos a que llegue a un acuerdo con el DACA la próxima semana. El miércoles fue que hicimos otro Facebook Live también con un experto en leyes y les preguntamos a ustedes si ustedes habrían han llamado ya a sus representantes, a sus senadores, si lo harían. Y les pedimos que pusieran manitos o corazoncitos o caritas felices y la gente empezó a poner comentarios y a preguntar cómo le hago, quién es mi senador, cómo sé quién es mi representante. Por eso Mundo Hispánico hizo una nota especial y tú puedes entrar a un enlace que vas a encontrar en los comentarios y ahí puedes encontrar muy fácil la forma de saber quién es tu representante o tu senador. Pones tu código postal y te va a salir la foto del representante, su correo electrónico, su teléfono, y bueno, ya tú tomarás la decisión si llamas o no. No necesitas ser propiamente ciudadano para hacerlo, pero esa es una de las recomendaciones que están dando tanto abogados como activistas, y nosotros queremos ayudarte a que tengas esa información solamente a un clic de distancia. Puedes encontrar y ver el enlace en breve en los comentarios para que, si quieres, obviamente participes. Rigo, ¿qué día se espera que los Dreamers estén en Washington y cuál va a ser la estrategia? Eso va a empezar desde este lunes. ¿Desde el lunes? Sí, hasta el viernes. Hasta el viernes. ¿Toda la semana van a estar allá? Sí, toda la semana. Incluso ya ha habido varios grupos de Dreamers que han viajado al Capitolio y han estado en todo este mes
ahí, presionando a los senadores, hablando con los senadores, pero va a ser una nueva etapa esta próxima semana, cuando van a comenzar la desobediencia civil. Exacto. ¿Cuántos drivers estima que lleguen de todo el país? En realidad ahorita no tenemos un número exacto, pero son muchísimos. Son muchísimos que jóvenes que van a estar esta próxima semana. ¿Qué mensaje le das a las familias de los Dreamers que de repente nos están viendo en este momento? Supongo que habrá papás que temen que sus hijos acudan a este tipo de movilizaciones. ¿Qué mensaje le das a los padres? Yo les digo a ellos de que sí es preocupante de que ellos se pongan en riesgo en manos de las autoridades cuando están haciendo esto, pero eso es una decisión de cada quien. Hay muchos eventos en cada estado donde no es solamente desobediencia civil, sino son otro tipo de acciones, como hacer llamadas a los congresistas, ir con sus representantes locales para que los apoyen. Esas son buenas cosas, eventos comunitarios, vigilias. Entonces son buenos eventos para acudir. Yo le digo de que no tengan miedo de salir y hacer esos tipos de eventos que no son desobediencia civil exactamente. Exacto, que estén presentes. Estén presentes y que se hagan ver en los medios, en sus comunidades, de que hay presión en las comunidades para que algo sea aprobado pronto. Perfecto. Y que son jóvenes que no quitan el dedo del renglón, ¿no? Que se han caracterizado los Dreamers por ser bastante efusivos, consistentes, y que muchos de ellos son bilingües y pueden hablar perfectamente en inglés con los senadores y pedir sus necesidades, ¿no? Sí. Bueno, a todos los Dreamers ahora mismo tienen que estar hablando a sus congresistas, a los senadores, a la Casa Blanca, para presionarlos, a todos, hasta los demócratas, los tienen que estar ahí presionando para que ellos mismos sean los que negocien algo para nosotros, y que no solamente acepten cosas de los republicanos como darnos un permiso por 3 años de renovable indefinido sin expiración. Eso no nos ayuda. Eso, claro. Volvemos al principio donde estábamos. Queremos algo permanente y que sin que se incluya medidas antimigrantes contra de nuestros padres y en contra de nuestras comunidades. Muy bien. Nos están mandando muchos mensajes. Gracias por todos sus saludos y por sus preguntas. Estaremos leyendo algunas de sus preguntas que ya están en pantalla. Jacqueline Guzmán Soto, mi hija aplicó por primera vez en julio de este año, y no le ha llegado nada. ¿Qué puede hacer, abogado, en ese caso? Sí, Jacqueline, si estamos hablando del DACA, que hizo una aplicación inicial de DACA, hemos visto que se están demorando más tiempo esas aplicaciones. Todavía está durante el tiempo regular que se están demorando. Yo diría, puedes llamar al Servicio de Inmigración, al número 1-800, pero lo más probable es que sigue pendiente. No debe haber ningún problema con el caso, ya que todavía no ha pasado tanto tiempo. Hemos visto casos que ya llevan más de un año pendientes, y ya ahí es cuando podemos empezar a presionar más. Ok. Hay casos ya de un año que no han sido resueltos. Correcto. Wow. Entonces hay casos que se hicieron al final del 2016 de DACA que siguen pendientes. No sabemos la razón, todas las aplicaciones están demorando más tiempo, pero yo diría, puedes llamar al número 1-800 con tal de que el caso esté pendiente, tienes el recibo, tenemos que presionar un poco y seguir esperando que Valero pueda aprobar. Ok, gracias, Jacqueline, por tu pregunta. Araza Zavara, ¿pueden salir a México con DACA? ¿Recomiendan hacer viajes en este momento? Recomiendo que hablen con un abogado antes de cualquier salida. Tenemos que chequear bien que la persona no la agarraron cuando llegaron inicialmente al país, que no han tenido orden de deportación, que no han cometido un crimen serio. Antes de viajar, deben hablar con un abogado de inmigración para verificar si califican. Perfecto. Y abogado, una pregunta, esta no la mandó nadie, se la voy a hacer yo. Pero en el caso de los Dreamers que van a hacer todas estas manifestaciones y que son partícipes de una desobediencia civil y eventualmente los arrestan, ¿esto les cuenta como un en su récord para cuando quieran volver a renovar? ¿Podría afectarles? O sea, eso ya, el programa de DACA como estaba antes ya ahorita está muerto, ¿no? A menos que lo revivan de alguna forma. Antes, cuando estaba vigente el programa, chequeaban si era lo que se llama un significant misdemeanor, un crimen que fuera algo un poco serio, fuera lo común. Algo menor normalmente se puede, si es el primer arresto, segundo arresto, se puede argumentar de que no debe descalificarte del DACA solamente por algo menor, como normalmente estos crímenes son criminal trespass o algo menor, y especialmente en Washington D.C. tienen una forma de que puedan llegar a un acuerdo que no tenga consecuencias migratorias. Exacto, porque es también una forma de
free speech. Sí, de, perfecto, muy bien. Seguimos con más preguntas de nuestra audiencia. No sé si tengamos algo ya en pantalla. Parece que sí. Vamos a ver qué más quieren saber. Roberto Muñoz, muy buenas noches, abogado. Yo tengo TPS, pero ¿puedo llegar para una residencia? O sea, que eventualmente conseguirá su residencia con TPS. Solo por tener TPS no hay forma de llegar a una residencia, pero si hay una forma, si has hecho una entrada y salida, una salida y entrada legal con el TPS, con un permiso de viaje, y tienes alguien que te pueda pedir y tienes una visa inmediatamente disponible. Por ejemplo, si tienes un hijo que tiene 21 años, americano, y has salido y entrado con tu permiso de viaje, ya con esa entrada legal se puede hacer un ajuste de estatus. En ciertos estados de Estados Unidos no hay que salir. Si tienes TPS en el noveno circuito, el sexto circuito, ahí hay una forma de hacer un ajuste de estatus de una vez sin tener que salir. Entonces, solo por el TPS no hay forma de arreglar, pero si tienes una forma que alguien te pueda pedir y tienes una entrada legal, sí hay una forma de ajustar tu estatus. Perfecto. Continuamos con la siguiente pregunta. Queremos aprovechar el tiempo y tratar de contestar mientras más preguntas se pueda mejor para que ustedes se lleven la información que están buscando. Pau Cristina González, si alcancé a renovar y me llegó la renovación y se me vence en 2019, ¿qué puedo hacer si tengo dos hijos ciudadanos? O sea, ahí tenemos que ver, no sé, la edad de tus hijos. Lo más probable es que no tienen la edad suficiente para poder pedirte. Solamente basado en eso no hay una forma que puedas arreglar ningún otro estatus. Tendríamos que ver qué otras cosas has hecho en tu vida, si alguien más te ha pedido hace tiempo, si estás casada con un ciudadano, pero solamente por el hecho de tener dos hijos, tener un DACA que se va a vencer el próximo año, hoy en día no hay forma de legalizarte y conseguir otro estatus. López Chapín nos dice, mi DACA venció entre el 30 de septiembre, ¿todavía obtendré la renovación? No hay renovaciones en este momento. Sí, todavía no están aceptando ninguna renovación ahorita y recomendamos que no se haga ninguna aplicación todavía hasta que tengamos más instrucciones del Departamento de Inmigración y U.S. Ciudades. Ok, tenemos otro caso, el Loncho Pájaro. Bueno, qué nombre tan interesante. Nosotros los salvadoreños, abogado, ¿cuándo podemos renovar? Me supongo que el TPS. O sea, el TPS estamos esperando un anuncio formal del gobierno. En las próximas dos semanas deben decir de qué fecha van a aceptar la renovación y recomendamos que todo el mundo mande su renovación y su permiso de trabajo para que tengan un permiso de aquí hasta septiembre del 2019, que es cuando vamos a ver qué va a pasar con el TPS. Ojalá y tengamos una ley nueva antes de que se expire ese permiso. Y recordemos lo que decía también Rigo, que la próxima semana, y usted también lo comentó, abogado, la próxima semana, el 19 de enero, es el plazo para que el Congreso se ponga de acuerdo con los presupuestos. Si para esa fecha no se ponen de acuerdo y no hay dinero para el DACA, entonces no puede pasar nada. Por eso tenemos un tiempo muy limitado. Sí, bueno, nosotros vamos a presionar para hasta que el 19 de este mes se ha aprobado algo. Antes. Antes, para que no sea hasta marzo 5. Entonces, muchos demócratas han dicho de que ellos no van a exponer al gobierno de no darle los fondos para que pueda operar y que el DACA, eso es otro problema. Entonces, nosotros vamos a estar allí para presionarlos, para que le den concesiones a ellos, de que decirles si van a votar por el presupuesto, entonces vamos también a votar por DACA en estos días. Que no pase como el mes pasado, de que no les dieron nada y no se hizo nada. Entonces, vamos a estar ahí presionando para que antes del 19 se ha aprobado algo para los de DACA. Los de DACA, ok. Esto lo estamos transmitiendo desde Georgia. ¿Qué día se van ustedes para las personas que quieran más información cuando salen hacia Washington? ¿O cada quien va a haber algún grupo grande que se va a ir desde Georgia? De Georgia van a haber unos cuantos que vamos a ir. Va a ser desde el lunes. Desde el lunes. Sí, pero igual de todo el país van a estar viajando. Perfecto, pues estaremos poniendo más información en los comentarios sobre este viaje de los DACA de Georgia y de otros estados también para estar pendiente de lo que suceda la próxima semana. Abogado, las preguntas siguen lloviendo, demasiadas preguntas en manitos, la gente está contenta con sus respuestas. Nos dice Pau Cristina González. Sí, alcancé a renovar y me llegó la renovación y se me vence en el 2019. Ah, esa ya la hicimos, ¿verdad? Sí. ¿Qué puedo hacer? Ok, aquí la teníamos arriba en los comentarios. Dice, a ver, hay demasiados. Son salvadoreña, tengo 23 años de estar aquí, tengo un hijo que tiene...
un año con la residencia. ¿Qué puede él hacer por mí? O sea, con la residencia él te puede pedir, pero no te va a ayudar mucho porque necesitas tener una forma de arreglar tu estatus inmediatamente para poder hacer un cambio de estatus. Si no has hecho un permiso de viaje, recomiendo que hables con un abogado de inmigración a ver si calificas para hacerlo y lo hagas lo más rápido posible, porque ya con esa entrada legal, cuando tu hijo se haga ciudadano americano, va a poder arreglarte a ti tu residencia permanente también. Entonces, si no has hecho eso, es lo que te recomiendo que intentes hacer. Y haz la consulta con el abogado. De pronto hay otra forma que se pueda arreglar algo antes, esperar el tiempo que tu hijo se haga ciudadano americano. Nos dice Dolca Ríos, me parece interesante leer tu comentario. Sean justos en lo que dicen. El problema no es con inmigración, sino con inmigración ilegal. Bueno, aquí no estamos hablando de justicia, de injusticia. Les estamos informando sobre los comentarios que hace el presidente Trump, qué tipo de comentarios hizo, por qué hizo esos comentarios y el tema de DACA, que estaba relacionado con todo lo que está pasando. Y obviamente recordar que el tema de DACA está ahorita en negociación. Entonces, no estamos tomando ni un lado ni el otro. Tienes hasta cierto punto razón, es la inmigración ilegal. Pero, no sé, en mi opinión, que no debería de darla, pero la tengo que dar, hay que ser respetuosos. Entonces, si no quieren la inmigración ilegal, pues arréglenla, ¿verdad? Inventen una forma de aprobar una reforma migratoria y todo con respeto. Y no solo eso, Judy, pero también hemos escuchado que hay propuestas contra la inmigración legal. Hace como un mes sacaron una propuesta, quieren limitar las categorías de personas que pueden pedir, ya dicen que no quieren que hermanos se pueda pedir el uno al otro, hijos mayores de 21 ya no pueden venir a Estados Unidos. Eso entonces preocupa mucho. La propuesta es RACE. Race Act. Eso preocupa mucho porque imagínate, por ejemplo, en mi caso, yo soy mexicana, yo puedo pedir a mis padres, estoy en ese proceso, pero si esta propuesta de ley pasa, ya no puedo pedir ni a mis padres ni a mis hermanos por el hecho de que los mexicanos estamos más penalizados para hacer ese tipo de trámite. Entonces, yo vine aquí por la puerta de enfrente legalmente y también podría ser penalizada. Entonces, hay injusticia, obviamente sí la hay. Queremos mandar saludos precisamente al abogado Charles Cook, que nos está viendo, y él estuvo aquí la semana, el miércoles. Saludos, abogado, seguimos aquí informando de todo este tema. También nos dice Yoko Zarzara, ¿realmente se beneficiarían los jóvenes soñadores de dejarse arrestar? ¿Cuál sería el beneficio de dejarse arrestar? Nos están preguntando Yoko Zarza. Bueno, el beneficio sería de que vamos a estar presionando a los demócratas o a los republicanos para que no simplemente nos den algo a medias, sino de que nos den algo permanente. Entonces vamos a nosotros a exponernos nosotros mismos y para que nos escuchen y para que los medios de comunicación se enfoquen en eso y digan, esto es lo que están haciendo los senadores y esto es las exigencias de los jóvenes indocumentados. Entonces creo que el beneficio al final va a ser de que nos den algo permanente y no simplemente algo a medias como que se está negociando ahora. Exactamente, me encanta lo que dice Rigo, algo a medias. No, señores, o sea, son jóvenes que llevan ya una vida aquí, que no han ni conocen su país de origen y que se han ganado, obviamente, un tipo de residencia o eventualmente una ciudadanía. Tenemos varias preguntas más. Ya se nos está acabando el tiempo, pero queremos irnos sin contestar sus preguntas. Dice, a ver, hay tantas. Realmente, miren, es impresionante la cantidad de comentarios que nos están dejando. Y se me van muy rápido en mi fin. Dice, el año pasado otro de mis sobrinos con DACA renovó y no le ha llegado el permiso. De hecho, renovó antes de que entrara el presidente. Sí, en ese caso ya estamos hablando un año que se ha demorado la aplicación de DACA. Hay que chequear bien, como digo, se están demorando mucho más tiempo ahorita las aplicaciones estas del DACA. Puedes llamar al número 1-800, chequear en la oficina local, se puede hacer un InfoPass y averiguar qué está pasando, pero hay que llamarlos y presionarlos un poco, pero no sabemos cuánto tiempo se va a demorar una aplicación de estos. Nos dice Sonia Jovel, es como se está quejando Sonia, dice, esta gente no habla del TPS, como si no existieran. Claro que sabemos que existen, Sonia, y el abogado está aquí listo para contestar todas las preguntas que tengas del TPS. Esta semana hicimos otros Facebook Live sobre ese tema y con todo gusto tenemos unos minutos más para contestar lo que tú quieras saber sobre el TPS. Retomando el tema del TPS, el abogado Cook decía que él recomendaba que las personas con TPS viajen,
y vuelvan a entrar. ¿Tú qué dices al respecto? No, definitivamente estoy de acuerdo con eso. Eso es lo que estamos hablando un par de preguntas atrás. Alguien dijo qué puede hacer si tiene un hijo que es residente permanente. Ve si habla con un abogado de inmigración a ver si calificas para aplicar para un permiso de viaje. Verificar de que nunca te han deportado, no tienes crímenes serios, nunca te agarraron inmigración cuando ibas cruzando y te regresaron, no tienes orden de deportación previa. Y con eso es posible que sí recomiendo que hagas lo más rápido posible, puedas hacer un permiso de viaje. Ya al regresar tienes esa entrada legal que te va a ayudar mucho en el futuro, posiblemente ajustar un estatus legalmente acá. Perfecto. Bueno, tenemos varios minutos para una pregunta más. Después de este mensaje que le dé Rigo a toda la comunidad que nos está viendo en este momento, ¿qué le dices a los familiares, a los amigos que conocen a gente con DACA? ¿Qué podemos nosotros hacer por ustedes? Lo que pueden hacer las personas que tienen hijos de DACA, vecinos o algún miembro de su comunidad y su iglesia, es de que llamen a sus representantes, a los senadores. Es lo más importante que pueden hacer. Llamarles y decirles de que voten por algo permanente para los de DACA. Es lo que pueden hacer y lo que estaban deben estar haciendo. Y apoyando a los jóvenes. Entonces, es lo que yo les pido, de que si conocen a alguien, busque quién es su representante, su diputado, su senador, y llámelos y diga de que vote algo para que les den algo permanente y no simplemente un permiso que sea renovable. Exacto, que los pongan de nuevo en el limbo. Sí. Y como lo comentamos antes, a raíz de sus preguntas y que ustedes mismos nos pidieron que investigáramos cómo es que sabes quién es tu senador o quién es tu representante, pues hay una nota en mundohispánico.com. Ustedes van a ver los comentarios, el enlace, pueden entrar y buscar, poner su código postal y averiguar quién es esa persona a la que ustedes tienen que llamarle si gustan y unirse a este llamado que nos hace Rigo Rivera, DACA y activista por esta causa. Terminamos con esta pregunta, abogado. Nos dice Misael Zelaya: tengo TPS desde el 2000 y tengo dos hijos con mi novia. Ella es ciudadana. ¿Al casarme puedo arreglar? Misael, corre a la corte para que te puedas casar lo más rápido posible. ¡Corre! Es más, sin anillo y sin nada. Sí, tienes que hacerlo más. Tienes dos hijos ya con ella, tienes que casarte. Si hay una forma, un proceso que se pueda aplicar para de pronto legalizarte, tendríamos que ver bien cuándo entraste al país, cómo entraste, si tienes una entrada y salida legalmente, si tienes el Advance Parole, tienes un sello en tu pasaporte legal, es posible que puedas aplicar para una residencia permanente y de pronto unos 10 meses puedas conseguir ese documento, la residencia. Pero si hay una forma que puedas arreglar, recomiendo que te cases. Obviamente es un matrimonio verdadero, tienes dos hijos, es algo que debes hacer lo más rápido posible. Perfecto. Bueno, pues con este comentario y este consejo tan positivo, agradezco al abogado siempre por estar pendiente de nuestras invitaciones. Gracias, Rigo, también por estar por aceptar esta invitación. Y gracias a todos ustedes que siempre están pendientes de lo que hace Mundo Hispánico. Esta ha sido una semana muy intensa de noticias, pero estaremos constantemente a través de los feeds, a través de los posts, informándoles de todo lo que está pasando. No quiero despedirme sin invitarlos a que por favor activen en su celular. Ahorita les va, cuando se acabe esta transmisión, les va a salir una notificación y les va a preguntar si quieren recibir un aviso cada que Mundo Hispánico está en sus Facebook Live. Nada más háganle sí, es bien fácil. Y la próxima vez, ya que regrese mi colega Daniel Biotto y también otros colegas, y que ellos también hagan Facebook Lives, le va a aparecer la notificación y rápido. Usted puede hacer clic y nos podemos volver a conectar. ¿Algo más con lo que se quieran despedir, muchachos? Solo recordar a la gente, yo admiro a Rigo, lo que le está haciendo. Todos los jóvenes estos tenemos que soportarlo, sean ciudadanos, residentes permanentes o estás aquí legalmente en el país ahorita. Hay que soportar a estos jóvenes. Vamos a llamar a todo el mundo que se pueda aquí en la próxima semana. Hablen con sus amigos, con sus familiares, a que ellos también llamen. Y vamos a presionar a que tengamos algo, un Clean Dream Act. Y es lo que queremos, que pase algo permanente para estos jóvenes, para que se puedan quedar aquí y lleguen a ser residentes permanentes y después ciudadanos algún día. Gracias, abogado Rigo. Yo les digo a ellos de que sigan llamando a sus congresistas, que es lo mejor que pueden estar haciendo ahora mismo, de que no se queden sentados, de que salgan, de que apoyen algo en su comunidad, algún evento, y que sigan llamando. Perfecto. Pues ahí quedó la invitación. Agradecemos, como siempre, su atención. Que tengan un excelente fin de semana. Sin embargo, no se desconecten porque Mundo Hispánico no para. Estamos 24 horas al día, 7 días a la semana, pendientes de la información y de todo lo que usted necesita saber. Gracias, como siempre. Un abrazo. Descansen.
Mundo Hispánico. Descarga nuestra aplicación en Google Play o en el Apple Store totalmente gratis. Y con un solo clic, mantente al tanto de las noticias que impactan a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestras alertas de noticias y entérate de temas como qué pasará ante el triunfo del nuevo presidente. ¿Se realizarán deportaciones? ¿Renovarán el DACA? Es hora de estar unidos y estar bien informados. Mundo Hispánico. Aquí estamos. Somos tu voz y estamos contigo.